dentro de esa parte de las propuestas, me gustaría que me dijeran cuál fue la mejor propuesta que ustedes vieron en el tema económico, pero así muy puntual, y quién la hizo, ¿no? O sea, si hubo alguna propuesta que les pareciera interesante o importante para México, o si la de plano la declaran desierta en ese tema. En el tema económico, pues está muy claro que pues hay lo que son las competencias y darle fortaleza a las pequeñas y medianas empresas, que pues son las empresas que generan la mayor parte del empleo. Yo escuché básicamente de todos los candidatos en la necesidad de abrir la competencia, el mercado, de regular. Ese punto que lo mencionaron todos. Lo mencionaron todos de alguna forma, pues para combatir ahí, como decía, los monopolios y demás, de tal forma que por ahí lo entuve. Hay algo que en lo que sí López Obrador resulta más claro, ¿no? Y que es en este caso de mantener ese patrimonio como una como algo exclusivo de la nación, que no puede ser. No puede ser tocado tan fácilmente. Aquí vimos dos candidatos que dicen cambiemos de modelo económico. Y obviamente ahí, en esa parte del modelo, tendría que diseñarse la visión de competitividad, de productividad, de inversión. Y los otros señalan, en el caso de Cuadri y Vázquez Mota, seguir el mismo modelo bajo conceptos de competitividad, productividad. Yo siento que lo que acabamos de ver aquí es quienes están a favor de construir un nuevo modelo económico y quienes están a favor de diseñar, de mantener este nuevo modelo. ¿Ven ustedes algún ganador? Yo sí veo que quien se condujo mejor, con mayor soltura, fueron Peña Nieto y López Obrador. Sin embargo, creo que quien logró más posicionarse y vencer fue Josefina al bajar a Peña Nieto, que creo que esa era la estrategia definida, y lo logró. Y el otro es que yo sí vi una Josefina que sí se salió de lo que tenía en el spot, la vi, que se asegura en su propuesta. Bueno, yo considero que en cuanto a propuesta, pues parece que es López Obrador, porque propone cosas muy prácticas, como es reducir la burocracia, gastos de corrupción y cuestiones por el estilo, muy objetivas, muy numéricas, en el sentido de propuesta. Pero en el sentido de la polémica, yo creo que Peña Nieto se pudo defender de los ataques que le habían hecho anteriormente en la campaña. Tuvo el espacio, digamos, del debate, de poderse defender, de responder, digamos, a los señalamientos que se le hacían. Y pues como vimos ahí, Josefina titubeó, digamos, en algunos de los señalamientos que se le hicieron. Definitivamente, no. No hay ningún ganador.